pues mujer como lo malo, lo no deseado, pero al mismo tiempo creo que también me gusta pensarlo como en la libertad y como en esa, en ese ser indomable, ¿no? Entonces, en eso que representa. Por otro lado, también creo que ayer lo estaba platicando un poco con Rita. Hola, buenos días, bienvenida. acerca de nuestro cuerpo, ¿no? Y estábamos hablando acerca de la noción de territorio, pero también que tiene que ver con el espíritu. Entonces, aunque yo haya nacido lejos del territorio, por desplazamiento, por migración, por lo que a ustedes les gusta en la época moderna, está ahí ese sentir, ¿no? Está como, somos seres también espirituales, y eso es algo que dentro de nuestra cosmovisión es muy importante. Porque no solamente nos enfermamos a nivel emocional o físico, sino que también tenemos enfermedades espirituales y tal vez eso es, ¿no? El producto de lo que estamos viendo ahorita en relación a los feminicidios. Es una enfermedad espiritual que viene también de esa herida que les he dicho que es la violación originaria, ¿no? Entonces, a mí me gustaría como pensarnos también dentro de esta lógica de la descolonización, de aquellas prácticas de sanación que muchas mujeres todavía como estamos buscando y queremos practicar. Y no sé, como la escucha o también el cantar y el reír y el bailar son parte importante de nuestro no renunciar a la felicidad. Y bueno, entonces ese sería mi aporte. Muchas gracias. Bueno, yo estaba hablando acerca de la violación de las mujeres originarias. Y junto con esto tiene que ver con el mensaje que se le dio a los hombres de nuestras comunidades, ¿no? Es emascularlos del poder. Y en ese sentido también trajo la división de hombres y mujeres, porque nos pensábamos en seres colectivos y también en seres como que nos cuidábamos, ¿no? Entonces, eso es un mensaje también que fue para los hombres y es por eso que se instaura el racismo. Y entonces hay hombres de menor valía y hombres de mayor valía, ¿no? Y entonces, si eres morenita y si eres indígena en México, pues tienes menor valía, ¿no? En ese sentido colonial. Sin embargo, ahorita yo diría que no es así. O sea, tienes otra forma de ver al mundo, tienes una forma incluso de repensarte distinto. Y eso es a mí como me gusta pensar. Y creo que otros jóvenes también que son de pueblos originarios, pero que viven en el norte de México o en Estados Unidos, estamos buscando esta forma de colectivizar en una forma panétnica, o sea, no es necesario que sea solamente mixteco. Podemos ser triquis, mixtecos, zapotecos, rarámuris, ajá. Pero entonces ese es el sentido colectivo lo que nos está permitiendo poder encontrar como un sentido comunitario lejos incluso del país. Hola, soy Leticia Uribe, soy terapeuta narrativa, bueno, soy parte del grupo Terapia Narrativa Coyoacán y llevo varios años trabajando en prevención y atención de violencia de género en la consulta privada y en otros ámbitos. Han habido tres temas principales, creo que todo ha sido, nada se puede descartar como útil o como interesante o como todo lo demás constructivo, pero son tres temas que me han resonado más. No es precisamente que sean como una novedad, así, pero les ha puesto nombre, Rita les ha puesto nombre a cosas que me resuenan desde hace mucho. Lo primero es esta parte de que la superioridad moral no existe, ¿no? Y lo importante que eso es cada vez que trabajamos entre personas y que tenemos ideas distintas y en el tema del género, de feminismo, no clavarnos en una superioridad moral, ¿no? Eso fue muy, muy relevante para mí. Otro tema tiene que ver con los monopolios de las ideas, ¿no? Y el fundamentalismo, ese nombre que le pone a pensar que solo hay una verdad, y eso para mí desde hace mucho tiempo también es algo muy importante, no estar clavándonos con una verdad absoluta, todo lo contrario, cada vez que alguien habla de verdades absolutas, tiendo a cuestionarme, ¿no? Y se conecta con, bueno, ayer hablabas, Rita, de postestructuralismo, y creo que de ahí es donde siento que resuena la práctica narrativa, tiene mucho que ver con el postestructuralismo, y ahí fue donde dije, con razón, ¿no? Y este asunto de abrir brecha, ¿no? De estar pensando que la manera de
resistir a estas prácticas, a estas ideologías o esto dominante que es la masculinidad, como se entiende hasta el día de hoy, pues es a través de abrir brecha, abrir grietas. No es ir en contra de, sino abrir grietas distintas, donde la fiesta, la esperanza, el humor, son maneras de resistir y de ir generando realidades distintas. Son como las tres ideas más fuertes que me han resonado. Gracias. La lectura es otra escritura, ¿no? Como dice Roland Barthes, ¿no? El lector es un escritor también, ¿no? Es un coautor. Cada escucha es diferente, ¿no? Inclusive coloca el foco y va abriendo a facetas que están contenidas en lo que dije, pero que a lo mejor ni yo misma tengo esa conciencia, ¿no? Siempre es así. Te va a hacer un pequeño resumen con Chica. Bueno, primero que nada, buenos días. Mi nombre es María Concepción Flores y pertenezco también a la Cátedra de Teología Feminista. No he podido estar todos los días, pero sí lo he seguido a través de los videos y demás. Entonces, bueno, para no perderme mucho y poder estar un poco en contacto. Hoy es la última sesión. Vamos a pasar a la sesión que es la género y colonialidad, raza, género ante la perspectiva decolonial. Pero yo siempre digo que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Gracias a estos momentos que tuvimos en que Rita por alguna causa estuvo un poquito retrasada, la verdad es que esta oportunidad que nos dio Andrea de compartir a todas las que quisieran participar un poco sobre lo que a cada quien le ha llamado más la atención, considero que fue muy, muy valiosa, sí. Porque varias personas participaron y primero se habló de los vínculos, de la empatía, de romper lazos, de individualismo y de que como en el modelo económico se trata a la mujer como un objeto. Entonces, esto realmente habría que preguntarnos si lo humano existe, lo humano me interpela o no me interpela. Entonces, alguien comentó que si el Estado ayuda a un proceso de cambio o realmente somos nosotros los que tenemos que interactuar y llevar a la práctica todo lo que aquí hemos escuchado. Habló Marta Ferreira de CONAPRED. Ajá, también habló María Elena Contreras. Lucila también nos habló sobre el sistema social y económico, de qué manera nosotros podemos sumarnos, que es bueno que esté aquí toda esta diversidad, esta pluralidad de personas, no solamente de lugares, de carreras, de formas, de trabajos. Y esto ha sido muy importante realmente porque es que podemos todas hacer un esfuerzo y saber que existimos unas y otras y nos podemos apoyar aún desde lejos, ahora con los medios ya las distancias no cuestan tanto y que sabemos que hay alguien más que está trabajando en esto que nos interesa y por lo cual estamos luchando todas y todas. Marisol Sarmiento también habló y ella trabaja en la Cámara de Diputados, fue muy interesante su aporte porque realmente dice que al leer a Rita Laura al principio no entendía mucho, pero que poco a poco fue entendiendo cada vez más y le ha dado muchos sentidos, especialmente sobre todo la colonización, que es como la construcción binaria y los discursos obsoletos que ahora se usan. Entonces dice que tú, Rita Laura, pones la teoría y nos invitas a nosotras a poner la práctica. Entonces eso es un buen proceso. Una cosa que le interesó mucho es que hay que aprender a sentarnos a dialogar. Ya hemos perdido mucho esa costumbre de realmente sentarnos, dialogar, abrirnos, escuchar al otro. Alguien dice que a veces escuchamos para nosotros dar nuestras opciones o nuestras lecciones, ¿no? No, aquí se trata más bien de sentarnos a escuchar. Y también le ha gustado mucho todo lo que has hablado sobre el cuerpo. Y otra cosa que le llama mucha atención es lo que dices, que tú crees en todo. Pues eso es una gran lección, yo creo que para todas y todas, ¿no? Todos tenemos una misma unidad, entonces tenemos que creer en todo, porque de esa manera al darnos cuenta que todos somos uno y que todo lo que hacemos trasciende y hasta donde ni nos imaginamos, porque pues esto parte a una universalidad,
es como realmente vamos a entender y a comprender al otro. De otra manera, como que pensamos individualmente, nada más en mi problemática, y ya sé que se propone leer el Génesis, porque realmente a partir de las… fue interesante escuchar lo de Adán y Eva. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde podemos seguir caminando? Pedro Rodríguez de Grapaz también lo comentó acerca del Estado, y ahí me dio una idea, ¿no? Realmente sí, en el Estado deberíamos de participar todos, como en la Iglesia también, perdón, sí, como en la Iglesia no es un ente, sino que somos todos nosotras y nosotros, si es que quisiéramos participar desde ahí, pero iniciando nuevas formas de ver las cosas, de construir, como ellas dicen, una política más feminista realmente, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos es posible hacer esto. Y después Italia Méndez también rompió, dice que hay que romper el silencio todas juntas. Trabaja para una asociación que se llama Rompiendo el Silencio, ¿verdad? Rompiendo el Silencio, la segunda parte se me fue, violencia y criminalización. ¿Dónde estás, Italia? Por ahí estabas. ¿Perdón? Tortura sexual, perdón, sí. Teresa González de la UAM Iztapalapa también habló sobre que le impresionó mucho esto de la violencia y la criminalización, como no solamente somos un sujeto racional, porque muchas veces eso es lo que nosotros estamos imponiendo, a veces confiamos demasiado en nuestra razón, cuando hay cosas que la razón no alcanza a explicar realmente, ¿no? Sino que va muchísimo más allá. Entonces, Adolfo Macías, también gestor cultural, también nos hizo comentarios. Ahí casi ya no, porque como dijeron que ya venía Rita, ya me distraje un poco, perdón, pero no, sobre todo nos habló de la importancia de los jóvenes, cómo él trabaja con jóvenes y cómo es importante. A veces pensamos como que los jóvenes están ajenos a estos, ¿no? Pero no, la verdad es que los jóvenes tienen mucho que aportar y sobre todo mucho dinamismo que aportar. A veces cuando ya somos pues de la tercera edad o algo más, pues ya pusimos un granito de arena en un momento dado, pero ahora hay que tomen la estafeta a los jóvenes, les toca hablar, hay que escucharlos. Y qué bueno que aquí hay muchos jóvenes, muchas chicas jóvenes que pues tienen una capacidad tremenda ya con los nuevos medios y redes para llegar a muchísima gente. Entonces, alguien también comenta la crítica que haces a las instituciones. Realmente sí, las instituciones pues han desviado su camino y pues nos han alejado de todo esto. Esta chica de Tijuana que ahora estaba hablando, cuando llegaste hablaba de la descolonizar nuestras mentes, que somos seres colectivos, la importancia del cuerpo, y sobre todo ella comentaba que la enfermedad espiritual existe y que muchas veces es causada por esa violación originaria de las mujeres originarias. Entonces, hay que ver cómo podemos pensarnos de una manera diferente. Y por último, Leticia Uribe, pues con estos tres temas que le han impactado sobre superioridad moral, cierto, hemos crecido en un ambiente donde a veces pensamos que o porque sabemos un poquito, o porque tenemos un poquito, o porque no sé cuántas cosas, no sé, el apellido, el nombre, qué sé yo, nos sentimos superiores, ¿no? Entonces ahí eso es que como que si todos somos uno y todos estamos interrelacionados, pues tenemos que romper esas barreras que en un momento dado nos alejan del otro y de la otra, para poder realmente actuar como muchas de ustedes, ¿no? Cuando estabas comentando que platicaste con los inmigrantes, ¿no? Sus experiencias, como dicen, si mientras no podemos hablar del otro, mientras no nos pongamos en sus zapatos. Entonces, pues todo esto ha sido una riqueza tremenda y evitar esos monopolios de ideas. No, todos tenemos a aportar y todos tenemos mucha, mucha riqueza que compartir. Pues más o menos en grandes rasgos esto fue lo que estuvimos comentando, Rita. Bienvenida y buenos días. Buenos días. Fue una buena oportunidad para compartir y enriquecernos unas y otras de todo lo que las demás hacen y saber por dónde están trabajando otras personas. Muchas gracias. Sí, me impresiona que hayan tomado diferentes personas fragmentos tan diversos, ¿no? De lo que fuimos diciendo estos días, ¿no? O sea, una selección bien variada, ¿no? Lo que me alegra mucho también. O sea, diferentes escuchas que pusieron el foco en diferentes temas. Entonces, el tema hoy es el de la… No sé si estaba pensando, creo haber concluido más o menos aproximadamente con el de la
el tema de la violencia expresiva, la cuestión corporativa, la corporación, el problema de cómo las corporaciones digamos, dominan la sociedad y tienen valores en realidad que en el fondo podemos decir que son antisociales, ¿verdad? No sé si alguien quiere preguntarme sobre algo de este final de la parte de violencia y voy a empezar a hablar de la parte de la colonialidad. ¿Qué va a ser también el tema de esta parte? A la tarde va a entrar también, porque cuando hablo de qué es lo que… El tema de hoy de la tarde es la conferencia, ¿no? Que es demasiado larga, no va a ser de 3 horas. Es sobre la agenda urgente, o sea, qué se puede hacer, cómo se puede pensar la política, ¿no? Ese es el título de esta tarde. Entonces, ahí voy a partir de nuevo de la cuestión de la colonialidad permanente y cuál es el efecto en la vida de las mujeres. Pero mejor también tratarlo en la mañana y entonces en la tarde va a haber, voy a partir de ahí también, de ese mismo tema. ¿Qué? Voy a hacer una pregunta que tengo mucha inquietud. He leído mucho sobre teóricas y académicas que hablan de una época de no violencia en la época que prehistórica, ¿no? La época de las diosas, ¿no? En esta época matriarcal que le llaman, ¿no? O en la que no había violencia. Hay toda esta corriente también de Ryan Esler, ¿no? A través del cáliz y la espada, donde habla de épocas mayor violencia y de menor violencia, épocas en que lo femenino estaba arriba y estaba como liberado y otras épocas que no. Tú como antropóloga, ¿cuál ha sido tu experiencia cuál es tu teoría? ¿Que sí ha habido momentos de esas luces? Claro, lo que pasa es que es una pregunta, así que con datos factuales no se puede responder. Son modelos de origen, ¿no? Hay varios diversos modelos de origen de la humanidad, ¿no? A ver, voy a hacer la lista de lo que estoy un poco dispersa. Las teorías sobre el matriarcado originario. En las sociedades humanas, yo no creo que existan evidencias históricas, o sea, sí creo que hay sociedades más iguales y menos iguales. O sea, en el mundo de las sociedades contemporáneas vivas y también la historia, es constatable la existencia de sociedades más igualitarias en términos de género y son sociedades más pacíficas. Y más asimétricas, más jerárquicas en términos de género, son sociedades más violentas. Porque la primera lección violenta es la violencia patriarcal en mí. Son, digamos, postulados, son modelos, como antes de que se pudiera ver el átomo, ¿no? Hubo un modelo del átomo, ¿no? Una teoría de cómo era el átomo hasta que un día se pudo fotografiar. De la misma manera, los modelos de sociedades de origen son modelos nada más porque es imposible ver ese pasaje a la humanidad. Y hay de los más diversos que te puedas imaginar. Pero voy a partir de 2 especies, que creo que ayer lo estábamos mencionando, de primates que están igualmente vinculadas a la especie humana, que son los chimpancés y los bonobos. Son prácticamente idénticas, ¿no? Pero tienen organización social como especie primata, como especie del mundo animal, absolutamente opuesta. Los chimpancés son violentísimos cuando se enfrentan a otro chimpancé, el macho alfa, digamos, el chimpancé macho se enfrenta a otro macho, cuando vence lo mata, o sea, es hasta la muerte. Es una especie muy violenta y muy patriarcal como especie. Y luego están los bonobos, que son físicamente prácticamente idénticos, son un tipo de chimpancé, que son exactamente lo contrario. O sea, cuando hay un conflicto lo resuelven por la
por la relación sexual. O sea, el sexo resuelve los conflictos entre los bonobos. Es muy, muy gracioso, ¿no? En lugar de la guerra. O sea, el conflicto no se resuelve por la pelea, sino por un tipo, porque tienen varios tipos de sexualidad. Tienen la sexualidad amorosa, o sea, comprometida, conyugal, pero tienen otras formas de sexualidad también. Es una sociedad totalmente pacífica. No entra en calor ahora para hablar. Es una sociedad de monos muy, muy, muy agradable, muy pacífica, nada, no sexista. A veces se puede ser una hembra. En algunas especies de primatas, por ejemplo, estoy trabada, perdónenme. Unos monos muy pequeñitos de Brasil. Hay diversas sociedades de primates. Lo encuentran en Google porque no vine preparada para hablar de esto. Y porque no siempre tengo la misma memoria. Puede haber una hembra que es la jefa, que es la cabeza del grupo. O sea, no es necesariamente un macho. Existen algunos primates, algunas especies donde la hembra puede ocupar. En el mundo humano no. En el mundo humano no es conocida una sociedad que no tenga. Hay estas ideas sobre el matriarcado originario, pero ¿qué ideas son esas? Ahora voy a partir para eso. Pero en las sociedades conocidas y documentadas, a no ser por momentos, por transiciones históricas en que, por ejemplo, muere un rey, queda su cónyuge, queda su esposa, o porque falta un heredero hombre, en fin, hay vicisitudes históricas, pero la regla es que el cabeza político de la sociedad es, la tarea política es masculina. Solo que, como vengo diciendo, esa tarea política no es exactamente lo que entendemos la tarea política en la modernidad, que eso es otra cosa. Es decir, llamamos de política, pero no son exactamente lo mismo. Voy a anticipar, porque la tarea política en el mundo no colonial moderno es una tarea entre otras, o sea, no engloba. En el pasaje a la colonial modernidad, lo político es englobante. Hay un sujeto, un conjunto de sujetos que son gestores, que son administradores, secuestran todo lo que se pretenda como politicidad, como discurso político, y engloban, ¿qué quiere decir? Representan el interés de todos. Esa representación del interés de todos, o sea, ese sujeto universal, no está en el mundo precolonial, no está en el mundo comunal. Hay una, como digo, una frase que intenta compactar esta idea. Es una sociedad, son sociedades jerárquicas, donde los dos lados, digamos, el espacio femenino y el masculino, son desiguales en el discurso, pero son diferentes. Existe la diferencia como posibilidad. El diferente no es el otro del uno, no es el otro del universal. Existen, la pluralidad es posible. Lo voy a explicar mejor en un ratito. Pero, entonces, en el mundo animal hay la posibilidad tanto de la transición, no todas las especies, pero sí en algunas. Sí existe eso en el mundo de las especies animales. La transitividad de género. Existe, por ejemplo, una especie donde el que se embaraza es el macho, ¿no? Los hipocampos. Hay una gran variedad. Es mucho más democrático el mundo que también imagino ser creado por Dios, ¿no? Porque si no, ¿quién creó el mundo animal? Lo creó Dios, pero con muchas, muchas más posibilidades de diferencia sexual que el mundo humano. Que el mundo humano. Y existen sociedades primatas, sociedades de monos, los yawis. ¿Cómo se llama? Los yawis. Es un mono pequeñito, hay más de una especie en Brasil donde a veces el jefe de la horda es una hembra. Y la gestión de la hembra es diferente a la gestión del macho. Por ejemplo, reparte más la comida, no va a monopolizar la sexualidad de todos los machos para sí. Pero a veces, pues, cuando eso es así, es la que se embaraza. Es como la abeja reina también, que es la que se embaraza, todas las otras abejas no procrean, solo procrea ella. Entonces, hay una gran variedad, pero sí hay la posibilidad del poder político, la cabeza, la dirección del grupo en una cabeza de hembra. En el mundo humano, ese papel político pasa a ser exclusivo de los machos. Entonces,
hay el culto a Dios. Lo que pasa, lo que para mí lo que confunde las teorías del matriarcado originario es que todas las sociedades, cuando decimos que algo es universal, no se puede decir que sean todas las sociedades del mundo, pero cuando vemos que un fenómeno como el mito adánico, la estructura del mito adánico, está en los 5 continentes, decimos que es universal de otra forma, decimos que está, que tiene una dispersión planetaria universal. Imposible decir que todas las sociedades tienen, habría que hacer un archivo general de toda la sociedad, pero podemos decir que es universal porque está en todas partes. O sea, con relación al género, a las relaciones de género, hay algunos universales, lo cual es muy contradictorio para la propia antropología, ¿no? Cuando uno se encuentra con eso. Por ejemplo, el conocimiento, por ejemplo, esta idea, ¿no? De que existió un poder de las mujeres. Antes las mujeres eran las dueñas de las flautas, antes las mujeres, como el caso de Adán y Eva, tenían una relación igualitaria en el Edén, en el paraíso. Antes la mujer era dueña del rebaño. Esa idea de la mujer igual o de la mujer inclusive más poderosa que el hombre es universal. Está en muchísimas sociedades en los 5 continentes. Y lo que es universal también es la pérdida de ese poder, o sea, la toma de ese poder por los hombres, con una excusa en términos de disciplina, con una excusa moral, con un argumento moral, que eso sí está en todas partes, en todo el mundo, hay un argumento moral que justifica la toma del poder de las mujeres por los hombres. O sea, para mí lo que es importante es cuánto duró, cómo fue esa época de los reinados femeninos, sino justamente ese argumento moral que aparece ahí, porque es lo que tiene relevancia y se reedita constantemente en el presente, el argumento moral para el poder masculino. Que también pueden juntarlo ahí con mi gran desagrado y antipatía con relación a los argumentos basados en la superioridad moral, porque el poder viene de allí. El poder viene del argumento de la superioridad moral. Y sí creo que el poder siempre es perjudicial. O sea, el desafío muy grande es cómo sería un mundo sin poder, ¿no? Un mundo, por eso un mundo sin hegemonía, un mundo sin poder, un mundo sin, en que plural de verdad. El mundo plural de verdad es un mundo donde no existe el poder de la manera en que lo conocemos hoy. Y siempre en la historia. Entonces, la historia comienza, la historia se genera cuando aparece el argumento moral, la historia que conocemos, o sea, la prehistoria patriarcal de la humanidad, como le llamo yo, que es la historia que conocemos, que esa es la historia, esa sí emerge en el momento en que se establece el argumento moral de la toma del poder de las mujeres por los hombres. O sea, ¿cómo fue esa época anterior? ¿Que hay sociedades más pacíficas? Sí, comparemos los chimpancés con los bonobos. Los bonobos viven una vida idílica, es el paraíso. Posiblemente el tiempo de Adán y Eva era un tiempo bonobo, ¿no? Así, muy agradable. Muy poco jerárquico, ¿no? Viven en una fiesta permanente. Entonces, y luego tienen las dos grandes... Otra cosa que recordé aquí es Caral, ¿no? Hay una... Visité recientemente, quedé estupefacta, ¿no? Es imposible de fotografiar. Había visto varias fotografías, pero solo viéndolo es algo que no se puede creer. Una ruina en Perú, llamada Caral, la última a ser descubierta de las grandes ciudades, de los grandes espacios arqueológicos en el mundo. Y Caral es la segunda ciudad, la segunda civilización de conglomerado urbano, como si fuera Teotihuacán. Es muy semejante a Teotihuacán, pero 3.000 años más antiguo. Es una cosa alucinante. Porque es la segunda civilización después de Mesopotamia. ¿Cómo puede estar en Perú? Pero todas las dataciones hechas por carbono 14, de todos los restos orgánicos, confirman que vino Mesopotamia, después vino Caral, después vino Egipto, es anterior a las pirámides de Egipto. Pero cuando dije, uy, qué parecido, son como avenidas y hay pirámides, que no son de piedra, ¿no? Hay de un tipo de adobe,
las descubrió una mujer, una arqueóloga mujer llamada Ruth Chady, ellos dicen Chady, ¿no? Ruth Chady Solís, y descubre Caral. Hasta Caral siempre se pensó que esos grandes conglomerados urbanos, la razón de haberse juntado eran razón de guerra, o sea, se juntaba la población ahí y se abarricaba ahí, una cosa defensiva haberse juntado en esas grandes aglomeraciones humanas del pasado, ¿no? De miles de años atrás. Pero no fue, pero lo que argumenta Chady, o ellos dicen Chady, Chady, es que no se encontró ningún yacimiento de armas, no hay ninguna evidencia de la existencia de la guerra en esa sociedad. Entonces ya va con los pocos, de los trazos de ese pasado tan remoto, hay algunos bajorrelieves, no hay muchos elementos de que agarrarse. Hace 10 años que está siendo excavado, muy complicado reconstruir cómo sería esa vida, pero ella habla ahí de una vida mucho más igualitaria. Cuando hay poca evidencia de bélica, de elementos de la guerra, de armas, de yacimientos, de construcción de armas, también eso está asociado con una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres, menos patriarcal. Y ella habla de una sociedad muy igualitaria en ese espacio ahí, que es algo, es una alucinación. Es infotografiable. Es un desierto, en el medio de la cordillera, ¿no? Entre dos cadenas de montañas, una extensión desértica gigantesca. Parece la relación entre desierto y Nilo, porque ahí pasa también el río Supe, que también se inunda por épocas y después se seca. Muy parecida como setting, como sitio, muy parecido al sitio egipcio. Y esa ausencia de la guerra que llama la atención, porque hasta este momento siempre todos los sitios arqueológicos de esas características habían tenido elementos claros de que eran defensivos de la guerra, y ese no, ¿no? Pero ahí están las dos grandes teorías, que eso sí vale la pena mucho también recordarlo aquí en contexto de esa pregunta, que es la teoría de Freud para Totem y Tabú y la respuesta de Carol Pateman, que para mí es uno de los grandes momentos del feminismo. ¿Qué dice? Por eso le pregunté a compañera... Sí, porque ¿a qué se refería con lo de la violación originaria? Que todavía no lo entendí. ¿Qué quise decir con la violación originaria? Pensando como en la relación del cuerpo-territorio. Ah, sí. Ajá. Entonces... ¿Pero por qué originaria? Me refería, antes de eso estaba hablando acerca de los pueblos originarios que existían en México, y que a partir de la llegada de la colonización, entonces no solamente hubo expropiación como de fragmentación de las comunidades, no solamente hubo imposición de otra ideología, de otra forma espiritual, sino que también hubo una violación sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces a eso yo me refería, uh-huh. Que al mismo tiempo nosotras, o sea, en el sentido de pensar que la mujer tenía una forma relacional con el territorio, con las prácticas de sanación y algunas otras cuestiones, entonces esta herida también vino a fragmentar, ¿no? Entonces yo explicaba que en ese sentido pues hay una herida muy profunda que puede ser en el sentido espiritual, que crea como toda esta fragmentación del ser también. Bien, no, porque te quería escuchar porque para, si te referías a algo semejante, a lo que voy a hablar ahora, porque dos cosas, es tan complejo que a veces le cuesta a uno organizarlo. Primero voy a hablar de Freud, Totem y Tabú, y de Carol Pateman, que contesta Totem y Tabú. ¿Cuál es la teoría de Totem? Son siempre conjeturas, como la de la mujer originaria. Saber que había un culto al femenino no significa que había un poder femenino, puede haber significado que había una mayor igualdad entre hombres y mujeres porque había un culto específico a la mujer. Para mí, en mi visión de las cosas, todo culto politeísta, o sea, donde hay varias divinidades, donde hay una pluralidad de divinidades, para mí
ahí se puede afirmar una civilización más igualitaria que en los cultos monoteístas, en fin, todo un pensamiento en abierto, pero ¿qué pensamos? ¿Qué es hacer teoría? ¿Cuál es la teoría que elegimos? ¿No? ¿Cómo elegimos una teoría? Todas las teorías son igualmente validadas, todas las teorías que están ahí circulando como modelos teóricos tienen igual grado de coherencia. ¿Cómo un estudiante, como un joven, como después una persona ya más adulta, elige una perspectiva teórica? No es porque es mejor que la otra. En algunos casos puede ser porque está más en la moda. O porque un profesor tiene más recursos, un profesor es más simpático. Un profesor ayuda más a sus alumnos, los acoge más, le da más respaldo. Varias razones en la juventud para elegir una perspectiva teórica. Pero ya cuando nos vamos... Pero en realidad... Y cuando nos vamos volviendo ya autónomos, que no dependemos de esas simpatías y apoyos, una teoría se sustenta y convence, más que por su coherencia, por su futuro. O sea, ¿en qué dirección nos lleva? ¿Qué es posible hacer y a dónde es posible dirigirse a partir de la teoría que uno elige? Y eso uno se lo olvida, uno no se da cuenta, pero eso está ahí fuertemente en la elección teórica, ¿no? Toda teoría tiene un norte, lo que nombra, ¿no? Lo que analiza, lo que coloca bajo su foco, bajo su lente, lo que ilumina ese foco teórico, siempre es interesado, siempre. Lo que ilumina ese foco teórico nos lleva siempre a una determinada dirección histórico-política. La verdad es que toda teoría es teórico-política, porque tiene un futuro, lleva en una dirección o en la otra. Lo que nos deja conocer, lo que nos permite indagar, siempre está preñado de un camino posible en el futuro, o sea, en la acción. Entonces, así teorizamos también, ¿no? Buscando iluminar aquello que nos interesa iluminar para dirigirnos, ¿no? hacia un lugar. Eso es muy importante recordarlo. Entonces, en este momento yo pienso eso, ¿no? Que el pluralismo de divinidades, el pluralismo de afectos espirituales nos lleva mucho más fácilmente en la dirección de un mundo pluralista, de una sociedad que sea capaz del pluralismo, que es muy difícil, que una perspectiva monoteísta. Eso lo podemos someter a discusión o no, pero... Entonces, volviendo al tema de Freud y Carol Friedman, Totem y Tabú, como todas, es una formulación del pasado. ¿Cómo se dio el proceso de la naturaleza a la cultura? Que es una pregunta que en realidad cuando se responde con una de las teorías, nos lleva en una dirección. Si se responde con otra teoría, nos lleva en otra dirección. Freud dice que se pasa a la humanidad cuando... El macho de la especie, se ve que no conocía a los bonobos, ¿no? Pero conocía a los chimpancés. El macho de la especie tiene acceso monopólico a todas las hembras, ¿no? Y también es el que tiene acceso prioritario a la comida. En fin, es un macho monopólico, ¿no? Este macho primate. Y entonces sus hijos conspiran, ¿no? Los machos hombres conspiran contra este padre, lo matan y lo transforman en la divinidad. Ese es Totem y Tabú, los psicólogos lo deben haber leído, es el origen de la civilización humana, ¿no? El asesinato del padre y su transformación en la divinidad, ¿no? Ahí todo el mundo lo cultúa, pero porque ya está muerto, ¿no? No hay mejor padre que el padre muerto, parecería decir eso. Entonces, el crimen originario es el crimen... parricida. El parricidio es el crimen fundador de la humanidad. Y Carol Bateman, que es un libro realmente fundamental, yo creo el más importante libro escrito dentro de la scholarship feminista, el contrato sexual. Ella dice, no es el parricidio el crimen fundador, sino el crimen originario, por eso te preguntaba, el crimen originario es la violación. Porque ese padre originario violaba a todas las hembras.
Pero eso no es visto como el acceso sexual irrestricto con relación a todas las hembras de la horda, del grupo primate, no es visto como un crimen. Pero sí podemos verlo desde un punto de vista feminista como un crimen, y un crimen ahí todavía más original que precede al parricidio, inclusive que va a causar el parricidio. Entonces, ahí se origina, ese es el primer crimen, el crimen original. Esas son dos teorías, ustedes ven, de la transición también, ¿no? Entonces, lo que dice Carol Pateman es que ese estatus, o sea, esa relación de estatus nunca revisada, ella se prolonga todo el tiempo. O sea, a pesar de que entramos en una humanidad y después una humanidad del contrato, por ejemplo, el contrato moderno, la ley, las normativas, son contractuales. Ese contrato normativo nunca consigue suprimir y cancelar el otro contrato subterráneo, que es el de estatus, que es el de la violación, que es el de estatus de género, y también el estatus de raza se le podría agregar. Hay ciertas relaciones de estatus que no hay ley que consiga cancelarlas, que no se pueden cancelar por el contrato ciudadano, ¿no? Quizás por eso podría ser que podríamos explicar la incapacidad del Estado de actuar, de incidir realmente en las relaciones entre las personas, en las relaciones de género, ¿no? Ahí podría estar una de las claves, ¿no? Con cómo y por dónde se modifica la relación de estatus, ¿no? ¿Qué hace posible que veamos ese acceso carnal del macho de la horda a las hembras de la horda como un crimen? Porque no lo vemos, no podemos verlo así, no lo podemos imaginar así, está naturalizado. Pero si consiguiéramos desnaturalizarlo, ahí tendríamos un camino posible en otra dirección. Me parece muy, muy interesante ese debate de Pateman con Freud, muchísimo. Además, porque cómo nos muestra esa invisibilidad, ¿no? Que ese sujeto hembra no es plenamente persona, ¿no? Porque lo que le pasa no consta, ¿no? Hasta hoy no puede constar entre los crímenes, ¿no? Entre el elenco de los crímenes, ¿no? Y ahora pasar al otro tema, ¿no? Que no está vinculado. Son muchos elementos, ¿no? Que nos permiten pensar esto del matriarcado originario. En fin, no me he dedicado mucho a ese tema. Inclusive soy amiga de Silvia y convivo en muchas circunstancias con ella, pero no he entrado mucho porque no creo que sea muy posible una salida. O sea, sí fue así, no. Entonces, por eso dije lo de la teoría. Cómo pensamos el pasado es extraordinariamente relevante para qué podemos esperar del futuro. O sea, qué futuro podemos trabajar para producir. O sea, cómo podemos trabajar para producir un futuro. Eso sí sale de cuáles son nuestros modelos de reconstrucción del pasado. El de Pateman, por ejemplo, me parece extraordinariamente fértil, ¿no? Porque nos permite ver nuestro punto ciego, ¿no? Yo desde el primer día tengo una inquietud que, con lo que acaba de mencionar, usted me permite justamente manifestar, y tiene que ver justamente con la epistemología de las mujeres y con su concepto incluso de feminicidio, que yo ya le había comentado que me parecía que era un concepto completamente patriarcal, estatal y paraestatal. Es decir, yo cuando lo llamo así, me refiero a que está construido sobre la base de las masculinidades. Y eso a mí justamente me parecía que en basar un concepto y toda una teoría en el punto de vista sobre la violación de un grupo de varones que son investigados, en este caso por usted, pues es eso, son como masculinidades. Y a mí me parecía que estaba haciendo falta hacer referencia al punto de vista de las mujeres y el concepto de feminicidio como un concepto que nace en la epistemología feminista, que es conocimiento de las mujeres organizadas para nombrar
un tipo de sufrimiento que solo ocurre en los cuerpos de las mujeres, desde las mujeres, y que simbólica y epistemológicamente pues, habla de una comunidad de conocimiento que este tipo de sufrimiento la atraviesa de maneras muy diversas, ¿no? Y en ese sentido, recuerdo mucho una frase que usó el primer día, la primera clase, sobre que los hombres sufrían más, ¿no? Y yo me quedé pensando entonces, desde ese día si los sufrimientos de las mujeres y los sufrimientos de los varones son comparables. Porque este más, o sea, a mí me parece muy relevante en términos epistemológicos feministas y de cómo nosotros hemos luchado porque nuestro conocimiento y nuestra comunidad de conocimiento y nuestros términos que nacen en el feminismo, como es el de feminicidio, se expliquen desde las mujeres, desde la comunidad de mujeres y desde el movimiento de mujeres. Entonces sí, creo que me parece relevante con lo que acaba de señalar justamente de Peitman, el debate entre Peitman y Freud, de Foucault, es muy relevante, porque los resultados es muy relevante en términos del resultado de lo que estamos hablando. Y la verdad es que las mujeres, cuando nombramos feminicidio, estamos hablando de algo que evidentemente solo las mujeres podemos entender porque nos atraviesa el miedo, la rabia y la necesidad de organizarnos para nombrar algo que desde otro lugar, definitivamente, y solo desde la posición de la dominación, pudo haber surgido un concepto desde como ese tan resistente a todo lo otro simbólico, ¿no? Pues ya. Sí, interesante. Lo que pasa es que con el tiempo yo me fui dando cuenta, por ejemplo, que las estructuras elementales de la violencia y todo lo que le siguió, en realidad son estudios de la masculinidad. ¿Pero por qué yo he estudiado la masculinidad? Porque creo que los males que nos perjudican surgen de la masculinidad. Entonces, por lo menos fue mi camino, intentar comprender lo que para mí es incomprensible. O sea, yo sí comprendo de una manera casi automática la posición femenina y el sufrimiento femenino, pero sin entender el otro lado, me parece muy difícil poder concebir un camino de soluciones. O sea, la parte afectiva, la parte del por ejemplo, estábamos ayer hablando, ¿no? O aquí la compañera que dice, ¿cómo hace para estar segura de que su hija de 14 años puede ir a la papelería a la que va a salvo? Es tremendo, eso lo siento en mi corazón. Pero si yo no entiendo dónde está cuál es la llave para poder desmontar lo que llamo en las estructuras elementales de la violencia, ese artefacto violento, no están las mujeres. No, la llave para desmontar el artefacto violento está en los hombres. Entonces, si no lo entendemos, para mí todo mi esfuerzo por comprender la masculinidad es un esfuerzo enorme, porque es algo que en realidad no comprendo. O sea, mi esfuerzo fue puesto en lo que yo no comprendo, en el otro. En ¿por qué alguien mata y mata así? Fue un esfuerzo enorme a lo largo de muchos años. Y sin entender eso no podemos modificar la realidad. Entonces, decir que el hombre sufre es una estrategia poderosa. Porque si hay algo que los hombres que valoran inmensamente el prestigio masculino, no les gusta escuchar, ¿en qué espejo no les gusta verse? En el espejo de su derrota. Y cuando les dice que su derrota se realiza frente a otros hombres y que tienen que matar para rendir examen y pleitesía y curvarse al mandato de otros hombres, es letal. Toca el centro de gravedad de la masculinidad. Y solo tocando ahí es posible desmontar el mundo que vivimos. Es posible desarticular y desmontar la prehistoria patriarcal de la humanidad. Lo nuestro ya lo sabemos. O sea, quedarnos en el sentimiento, en el sufrimiento, en nuestra victimización, en el tremendo de que lo que descubrí, que me comenté ayer, un día me doy cuenta de que mi hija no puede y no pudo vivir lo que yo viví, las libertades que yo viví, no puede. Cuando me preguntaron, ¿cómo es que decís que nunca las mujeres estuvieron peor? ¿Cómo lo puedo decir? Por ejemplo, con mi propia vida, en varios momentos de mi vida. Mi hija no puede disfrutar de lo que yo disfruté desde que tengo 14 años. Libertad absoluta de viajar para arriba y para abajo, con una mochila en los hombros y haciendo dedo pidiendo, ¿cómo se? Pidiendo ride de la ruta. No se puede hacer más.
Yo lo sé, porque soy mujer y tengo una hija mujer. Pero si me quedo en eso, si me quedo dando vueltas en círculos de lo que llamo la guetificación de nuestros temas y la guetificación de nuestros esfuerzos, no puedo caminar. Yo tengo que entender qué produce ese sufrimiento. Y ese es un esfuerzo extraordinario, lo vengo haciendo hace 25 años. Creo que hay otros esfuerzos indispensables también, como soy pluralista, que se hagan. Sí, pero si nos quedamos en el nombrar, si nos quedamos en el definir nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento, nuestra victimización, la injusticia que se realiza sobre nosotros, ¿cómo entonces rompemos con eso? Porque el discurso moral no llega más a nadie. Si yo le digo al mundo, a cualquiera, a un juez, como conté aquí, a uno, ay, ¿cómo sufrimos? Increíble, no toca. Hay que mostrar la racionalidad que se encuentra por tras de lo que estamos viviendo. Si mostramos esa racionalidad y mostramos cómo esa racionalidad es inconveniente para todos, ahí hay alguna esperanza de cambio de mundo. Si no, no. Yo no sé si te entendí bien, pero si te entendí bien, mi respuesta es esa. Si quieres contestarme. No, en serio, porque me preocupa. Me preocupa que alguien pueda pensar que entender la armadilla, la trampa en que los hombres han caído y con ella han llevado a toda la humanidad, entender eso es fundamental para mí. Si alguien piensa que no, que me explique, porque sí quiero entender. Mi pregunta iba casi en el mismo sentido, pero es más en cómo creamos inteligibilidad justo de esto que estás mencionando en lo cotidiano con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hijos y con también las demás mujeres, pero me parece en especial que hay una barrera muy grande en transmitir esta idea, por no decir verdad, a los hombres. O sea que están muy cerrados y es muy difícil que piensen desde este lado, desde esta perspectiva. A mí me ha sorprendido mucho, pero muchísimo, ver que no es así. Más en mi país, yo me encuentro con hombres que en la calle me paran y me agradecen. Juro por Dios, juro por mi vida, no estoy mintiendo. Gracias. Tengo una cantidad que debería empezar y coleccionarlo, no sé cómo se hace, de mensajes por el chat de Facebook de hombres agradeciéndome. Muchas gracias. Finalmente entendí. Empezó a aparecer hace unos 3-4 años más o menos. O sea que cuando uno nombra algo que está en la experiencia, o sea, uno trabaja como puede. Yo trabajé como pude, con lo que se me ocurrió, con lo que fui pensando que era interesante, con lo que me causó curiosidad. En general escribí para entender. Cuando yo escribo, escribo porque estoy intentando entender algo. Y los lancé al mundo como el quien pone un pergamino en una botella y lo tira al mar. De repente, por un camino propio, que es el camino de la palabra, porque por eso los autoritarismos, lo primero que hacen los autoritarismos es prohibir palabras. Ahora están queriendo prohibir género. Hay leyes en Brasil que quieren prohibir la palabra género. ¿Qué nos indica? Que la palabra género es peligrosa para quienes están queriendo la manutención del sistema como es, de poder. Entonces, jamás soñé que se podría intentar prohibir la palabra género en las escuelas. No pronunciar, el profesor puede ser denunciado. Y en algunos estados brasileños esa ley ya se pasó y lo que la está frenando es la Corte Suprema, que está diciendo que es inconstitucional prohibir una palabra en la escuela. Pero eso nos muestra mucho, más que la prohibición o no la prohibición, lo que nos muestra es lo que estamos tocando, los intereses que estamos tocando. Entonces, en todo ese camino de 25 años, desde 1993, que les conté acá, la visita del secretario de Seguridad Pública al rector, etcétera, es 93, hasta hoy, que empiezo a pensar, empiezo a dar clase y empiezo a escribir sobre el tema, muchísimos hombres. Las clases antes, acá hay algunas presencias masculinas, varias hasta. Por años di clases en que no había un único hombre presente, pero cuando uno nombra algo que está ahí, maduro para ser nombrado, que es una experiencia, una vivencia, y uno le pone un nombre y lo transforma en una experiencia reconocible,
más tarde o más temprano, puede tardar muchísimo tiempo, pero la gente la agarra, hombres y mujeres. Si no la agarra es porque está mal nombrado. Y pronto, y listo, no hay ningún pecado, o sea, haberse equivocado. Lo que pasa es que sí me está pasando que una cantidad inmensa de hombres o me traen un papelito o me mandan un mensaje al chat de Facebook, que eso es abierto y no se puede impedir, porque ya intenté por varios caminos impedir que la gente me escriba al chat de Facebook. No se puede, imposible, no existe. Entonces, y en la calle me paran, o sea, usted Rita Segato, gracias, en los aeropuertos. Entonces sí, lo que vos decís no bate con mi experiencia. Habrá algunos. Cuando un alumno mío escribe una tesis o una alumna escribe una tesis de la universidad, le digo, no sé si lo conté aquí, estuve hablando de eso los otros días, perdónenme si me repito, digo, ¿cuál es la persona de tu familia y de tu círculo de amistades que es de Capricornio? Porque yo tengo una amiga de Capricornio, ¿no? Y que siempre dice primero no es así. Bueno, para esa persona se escribe. Es para esa persona que escribimos nuestras monografías, disertaciones y tesis. Salen monografías y disertaciones divinas, porque convencer a ese personaje de nuestro círculo de íntimo es, nos hace sufrir bastante ese personaje. Pero se puede. Doctora, hola. Él levantó la mano. Okay. Hola doctora, soy Gabriela, soy argentina, así que estoy acá viviendo en México hace un tiempo y le quería preguntar sobre también las masculinidades, porque un poco retomando el tema del feminismo y cómo involucrar a los hombres, leyendo también, bueno, muchos de sus textos, pero también de teoría queer, en donde, digamos, las minorías también que son varones, homosexuales, que también sufren muchísima violencia y muchísima discriminación. Claro. Entonces, por eso creo que me gustaría preguntarle cómo los podemos involucrar, como preguntó ella. Creo que hablando desde el diálogo y desde entender el sufrimiento que ellos tienen con este sistema patriarcal y de masculinidades que no gana nadie, porque los que se supone que van a ganar es el hombre blanco heterosexual, que no existe, es un poco un imaginario al que nunca llegan, y en ese camino está lleno de sufrimientos y lleno de exigencias. De exigencias, claro. Así que un poco. Bueno, esa es una pregunta, sí, dos cosas. Son dos preguntas en una, ¿no? Yo hablo de que es la pregunta de ¿deben los hombres trans o gays o cualquier hombre venir a las marchas feministas, ¿no? Que es una cuestión que surgió mucho en Argentina, creo que acá también, en todas partes, ¿no? ¿Hasta qué punto los hombres pueden colaborar con las luchas de las mujeres, etcétera, ¿no? Yo creo que esta última es una falsa pregunta, una pregunta que no es lo que está en juego, y les voy a explicar. Pero la primera pregunta es si estamos juntos, ¿no? En las mujeres, las trans. Hablando de las trans, me acordé de una cosa. Solo me despierto completamente cuando me puedo reír. Los otros días andaba diciendo yo de que ningún barbudo hará la revolución, ¿no? Es una frase que se repitió mucho en Argentina, en España también, ¿no? En España la repitieron muchísimo. Ningún barbudo hará la revolución. No va que se me ofendieron las mujeres trans porque muchas se han dejado barba. Entonces, no, pero jamás pensé que cuando decía ningún barbudo hará la revolución, me estaba incluyendo ahí a mujeres, a hombres que transitaron a la posición femenina y ahora tienen barba. Entonces, pues, ningún barbudo excepto las mujeres trans harán la revolución. No lo puedo decir más. Qué pena. Bueno, entonces, yo creo que el ojo patriarcal sospecha siempre una conspiración. Es un ojo que debe mantener el poder. O sea, el poder es siempre frágil, ¿no? El poder siempre tiene que estar parapetado, abarricado y vigilante, porque es algo que se construye. Entonces, ve el desacato.
el vel de desacato. En las mujeres, en el cuerpo de la mujer, vel de desacato. ¿Posible o efectivo? En las desobediencias sexuales, o sea, la transitividad sexual de los trans, las trans, gays, lesbianas, son todos, junto con nosotras, junto con las mujeres, todo el mundo de los cuerpos que no replican el cuerpo del patriarca, son cuerpos en desacato. Entonces, en eso, yo personalmente no tengo dudas de que estamos en un frente común, de que somos cuerpos en desacato, que por nuestra sola corporalidad, que implica no solamente el cuerpo, sino la gestualidad, en fin, una serie de características de determinados cuerpos, son cuerpos en desacato, vistos como en desacato, en desobediencia por el ojo patriarcal, y entonces estamos del mismo lado, del lado de la desobediencia adánica, ¿no? Ahí, esa es mi respuesta a la primera parte de la pregunta. Ahora, la segunda parte que tiene que ver con todo eso, ¿pueden los hombres colaborar? No sé qué. Y es al revés. Por eso es que digo que los hombres sufren más. Somos nosotras que les estamos ayudando. Y es necesario, estratégicamente importante decirlo así. Nosotras, luchando por nuestro bienestar y seguridad, estamos dándole una pista a los hombres para que se liberen del macho alfa. Es al revés. No es que vamos a salir en sus marchas, pero ya está pasada la hora de tener marchas masculinas contra el macho alfa. Yo lo veo así, no puedo verlo de otra forma. Me ayudan a verlo de otra forma, si es posible, porque me alegraría. Pero, o sea, es el feminismo que está mostrando el camino a los hombres para parar de sufrir, para tener que llevar un fardo tan pesado. Yo, doctora. Ah, bueno. Pero, y, no, aquí el compañero que está, vos. No, había levantado yo primero. No la quieres mano. Hablar. Perdón. No, él tiene que hablar ahora. Disculpa la imposición. Es nada más que mencionaste, Rita, muy bien. Te preguntaron de cómo se podía transmitir la verdad a nosotros los hombres y a todos sí. aquellos que no entendemos. Y después también la otra compañera incluso mencionó de una ganancia, una supuesta ganancia del patriarcado ante la violencia y ante esto. Y magníficamente respondiste, y me gustaría que ahondaras en esto, en el que lo que se puede hacer es transmitir una transformación visible. O sea, no existe la verdad. O sea, la verdad son puntos de vista. Es una transformación visible y esa es para todos y para todas. Claro. Y entonces era eso. No existe una verdad y no hay ganancia. Nunca ha habido la ganancia. Claro. Por eso hablas del sufrimiento masculino. Claro. Porque no es ganancia. No hay ninguna ganancia. Los hombres se mueren antes en todos los países. No hay una única excepción. Hay excepciones, por ejemplo, sobre el feminicidio. El país, hay un país del continente donde hay más feminicidios que homicidios. ¿Qué país es? Es una curiosidad realmente. Bolivia. En Bolivia hay más homicidios de hombres que... Hay más feminicidios que homicidios. Todos los otros lugares hay más, no, inclusive en Honduras también hay más homicidios de hombres. Hay muchos feminicidios, en El Salvador también, pero en todos los otros se mata, el hombre mata y muere muchísimo más, soldados. Entonces, como dice aquí el compañero, no hay ganancia. No hay ganancia para la masculinidad y para esas masculinidades hipertrofiadas, hiperviolentas. Lo que están haciendo es arrastrarnos a las mujeres a su propia pérdida. Es una falsa. Es como el que juega en la lotería y piensa que va a ganar. Igualito. Mira. O sea, si alguien juega en la lotería toda la vida, va a la ruleta, va al casino, juega, pierde todo lo que tiene, pierde la casa, pierde toda su fortuna, porque está pensando que va a ganar. Pero no es necesariamente que gana,
en general no gana. No es la expectativa de ganancia, la ganancia misma. ¿Entendés? Perdón. ¿Menos espacios privilegiados nuestros? Yo no creo eso, no. No lo creo. Somos, ¿por qué se mueren? Somos más felices. Nosotras tenemos, claro, cuidado. Porque ¿sabes por qué pensamos así? Porque hemos acatado el punto de vista masculino. Porque hemos acatado, porque nos han hegemonizado. Porque vemos el mundo desde el punto de vista de los hombres. Pensamos que tienen un privilegio. Ellos lo piensan. Yo no lo creo. Es necesario negar eso. Parar de ver el mundo con los mismos valores y criterios de prestigio que el hombre tiene. Y generar nuestros propios criterios de felicidad, prestigio, bien vivir, bienestar, que no son los mismos. Perdón, es que... Es una hermosa discusión. Ya, tengo el micrófono, lo siento. Perdón, lo tenía antes yo. A veces soy muy enfática. Si me pueden convencer, me alegro. Bueno, pero la verdad es que creo que cuando vemos, por ejemplo, varias cosas que las vemos, no son nuestras, no son convicciones nuestras. Hagan memoria, cuando éramos niñas. Yo por lo menos hago memoria cuando era niña. Y cuando llegaba, yo estaba con mi mamá, las amigas de mi mamá, llegaba un hombre, ay, qué proceso. Se arruinaba la fiesta. ¿No tienen esa memoria? De que se arruina la fiesta, la complicidad, el juego, las muñecas, no sé qué sea. Pero se arruinaba la fiesta cuando llegaba mi primo. Pobre, que no lo sepa, porque no. Pero... era mucho más festivo el encuentro cuando éramos mujeres solas. Eso se va perdiendo a medida que uno va creciendo e interesándose por determinadas formas de prestigio y poder también, y entonces va aprendiendo los hombres qué es el prestigio y qué es el poder. Mientras uno no lo sabe, el mundo de mujeres solas es inmensamente más agradable y festivo. Bueno, recuperar eso. Me gustaría saber si se encuentran en esto que acabo de relatar o no. Nunca lo he hablado. Sí, totalmente. Es un recuerdo muy arcaico de mi infancia, muy antigua. Yo comparto desde hace mucho esta idea de que hay que incluir a las contrapartes masculinas en todo este proceso, y en varios foros he tratado de plantearlo y se me han venido encima muchas feministas monopólicas, digamos. Pero justamente creo que es esta postura faccional, y no tenía este término lingüístico hasta que usted lo propuso, de esta idea de faccionalizar el movimiento. Y al plantearlo y recibir esas respuestas, bueno, de plano decidí convertirme en una disidente de esos feminismos, y estoy iniciando justamente un proyecto de reflexiones de género que llamo, y se inspira en un filósofo mexicano que plantea la idea de dolores de género. Y él dice justamente eso, que es abrir la mirada masculina al sufrimiento que está viviendo como resultado de la construcción de la masculinidad tóxica, y permitirle justamente que se abra a reconocerse víctima del patriarcado. Si eso sucede, el mundo cambia. Justo, entonces estoy iniciando este proyecto y me permito hacer la atenta invitación a hacer contribuciones. La revista se llama Matices. Justamente tratando de hacer ver cómo va cambiando, ¿no?, ese espectro, esa continuidad de sufrimientos, y que lo ligo justamente con su propuesta del proyecto de vincularidad, de llegar a la esencia humana, que es el sufrimiento versus la alegría, como una liga y esta posible puerta de unión, de trabajo en equipo para cambiar esta estructura. Bien. Bueno, alguien está de acuerdo conmigo, menos mal. Ya, por fin. Pero allá, ¿cómo hacemos para hacer el orden? Mucho tiempo que quiero hablar. Ah, bueno. Y bueno, estoy tratando de ligar todas estas cosas tan importantes que dices. Y cuando estás justo hablando del ojo patriarcal que tenemos que cambiar, y en vinculación o en relación con con la tesis de Bateman de la violación originaria, me parece que ahí es donde está el foco del asunto, porque vemos el cuerpo femenino como un cuerpo violado. Apropiado.
y que esto es lo que el ojo patriarcal nos hace ver. Cuando si observamos desde otra óptica, lo que hace un cuerpo femenino en ese coito es cubrir, es apropiarse, es absorber un pene. Y entonces, si volteamos la mirada, si vemos realmente que lo que estamos haciendo las mujeres es apropiarnos del cuerpo masculino, en esta relación... Ah, pero no vale, porque es uno solo. Pero puedes tener todos los que quieras. Ahí está, no. Y el, no. Permíteme un segundo, Rita, déjame acabar la idea. El asunto es que como mujeres podemos tener miles de cuerpos masculinos y apropiarnos de ellos aunque tengamos 150 años. No, eso se puede. No es, no, a las mujeres no nos interesa eso. Lo que quiero es que es pensar que no somos cuerpos violados. Es que esa es la mirada patriarcal. En el momento en que puedes ver... No, no, pero hay violencia en la violación. Duele. No. No, porque te han enseñado que duele. Es no. La misma... A ver, perdón. Ahora se retiran los hombres de acá y vamos a tener... Perdón. Por ejemplo, mira, cuando hacemos referencia, en México al menos, a putos y putas, ¿por qué le decimos putos a los homosexuales? Porque son cuerpos penetrables. Por eso es que los hombres tienen tanta dificultad, por ejemplo, los hombres 100%, entre comillas, heterosexuales, en decir que reciben placer por el ano, porque serían cuerpos penetrables, porque es esa mirada. Y aquí me parece que debemos volver a Lévi-Strauss para ver cuáles son los rasgos distintivos que nos están permitiendo enunciar un concepto. ¿Puedo hablar? Ya entiendo. Muy bien. No, te agradezco muchísimo por la valentía de expresar una opinión que realmente es minoritaria, ¿no? Entre las mujeres. Esa sí que es totalmente minoritaria, pero es indispensable porque demuestra la existencia de una pluralidad de visiones. Quiero contar algo, pero me voy, porque al final, ¿para qué? Ya sí. Quiero hablar. Y tenía que ver con algo que quería decir justamente a partir de la violación originaria, la violación conquistual, colonial del colonizador. Tiene que ver con lo que estás diciendo y con una cantidad de una complejidad inmensa con relación a lo que estás diciendo. ¿Por dónde comienzo? En los pueblos indígenas, por lo menos los amazónicos, las tierras bajas, pero quizás eso sea mucho más extendido, la violación no es un delito, sino una forma de castigo. Y existe en la ley. O sea, es como castigar una desobediencia. Entonces, por ejemplo, si la mujer espía en la casa de los hombres, en donde se realizan los rituales de iniciación masculina para llegar a ser un hombre de esa sociedad, de esa cultura, es castigada con la violación. Si la mujer, por ejemplo, sale a un lugar en el descampado, en la mata virgen, sin llevar una prenda, que es la prenda de su linaje, de su clan, que es la que la vincula al clan al que pertenece, que es su protección, pues el castigo es la violación. Si la mujer, por ejemplo, y voy a contar un caso. Es tan complejo ese campo entero de cosas. Un caso que me contó una profesora, Shavanti, que es del sur de Brasil, de Mato Grosso, una sociedad del sur. Me contó que su hijo era casado con una muchacha, Shavanti también, en la comunidad, en la aldea, y esa muchacha, esposa de su hijo, fue seducida por un Shavanti que ya era concejal, se llama concejal, que ya estaba en la política, ya estaba en la ciudad, ya estaba, y se había elegido para un cargo. Entonces, la sedujo, tuvo una relación con él y la abandonó. Y ella y su hijo querían recibirla de vuelta. Pero en la ley propia, en el derecho propio Shavanti,
si esa muchacha volvía a la aldea, tenía que ser violada por todos los guerreros, y es una tradición, esa es una sociedad, horror, los detesto a los chavantes, son unos guerreros horribles, feroces guerreros. Entonces la tenían que violar todo, entonces no podía volver, porque iba a ser terrible, iba a ser, podía morir. Esa norma, que es indígena, que es del pueblo, que está en muchos pueblos, no es como norma, no tiene definición como norma, la misma definición que la norma en la ley. O sea, se llama norma, los antropólogos le decimos norma del derecho propio, pero hay un gran equívoco a pensar que cuando decimos norma estamos hablando de una norma del derecho positivo. Es más un detante. En el mundo tradicional, en la larga historia de las sociedades, la norma comunal no es una norma positiva, es una norma dialogable, es una norma que no es para ser aplicada positivamente, causa-efecto, a través de una sentencia, sino es lo que llamaríamos en el occidente un detante, es un deber ser y un no deber ser. Esto no debería suceder y esto debería suceder. Ese es el sentido de la norma. Pero ahora, con la influencia occidental, con la influencia del Estado Nacional, las normas en muchas sociedades indígenas se han positivizado. Por lo tanto, ella iba a volver y iba a sufrir ese castigo. Hay otro caso, o sea, entonces, la idea de la violación como castigo es muy, muy, muy antigua. Es muy antigua. Entonces, imaginario no solamente occidental, sino de muchísimas sociedades, violación significa castigo. Y en el violador común que yo entrevisté también era un castigo, por eso digo que es un disciplinador, y así está dicho. Él está castigando a alguien, a ese alguien en desacato, o sea, la idea del desacato. Cuando dije al principio de esto que iba a ser una clase, pero no, de que hay algunos universales de género que dejan a la antropología muy confusa, uno es el matriarcado originario y la pérdida del poder de las mujeres, la otra es la idea de la violación, que aunque en las sociedades indígenas pasaban, según los antropólogos, por décadas y décadas, generaciones, sin nunca haber un caso, la idea de la violación como castigo está presente, es conocida. ¿Cómo podemos explicar que en toda la humanidad, en todos los continentes, la idea de la violación como castigo está presente? Es muy arcaico. Solo podemos explicarlo por la antigüedad, casi la originaria, de la idea de violación como castigo. Entonces, por algo será. No podemos inventar algo. Podemos sí insurgir algo. Yo entiendo que tú estás tentando con ese viraje de la idea una insurgencia. Sí, sí, señor. Otro cuentito para ir componiendo lo que quiero transmitirles. Una muchachita Yanomami sufrió en esta onda ya ahora modernizada del derecho propio de los indígenas, sufrió una violación por varios adolescentes de su sociedad. Y ahí había una misión, es muy antigua, en Roraima, un estado brasilero fronterizo con Venezuela. Los Yanomami viven ahí, del lado venezolano y del lado brasilero, una misión muy antigua situada entre los años de Yanomami de monjitas, supo de esta violación y la llamaron a la niña y dijeron, pero esto es un escándalo, tenemos que denunciar. Y la niña dijo, no, me lo contaron porque es algo muy curioso, no tiene importancia. Cuando conté los otros días del peritaje de Guatemala, que ya hablábamos de eso, de que las mujeres cuando relataban, y pude observar su corporalidad minuciosamente, la esclavitud doméstica a los soldados, y la relataban con un tono de voz y un dolor, a mí me parecía que era más grande que el tono de voz de relatar la violación, que han sido la esclavitud sexual, que habían sido. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Porque para nosotros la violación sexual en el occidente, el acceso carnal es igual a la damnificación. Acceso carnal igual daño. Pero con un matiz diferente. Hay una diferencia, una torsión de la tuerca con relación al daño del acceso sexual en el mundo comunal, en el mundo precolonial. Yo analizo eso en ese texto, El sexo y la norma. Entonces, algo de lo que vos querés decir, algo lo tomo. Pero lo que no tomo es que es posible modificar así, porque yo quiero
una idea tan antigua como la idea de la violación como castigo. La idea de la vagina dentata es el otro universal de género. La idea de la mujer, el peligro femenino, o sea, que cuando hay un acceso sexual o un interés sexual del hombre por la mujer, ella lo puede capturar. O sea, su vagina se cierra, la vagina dentata, está en innumerables sociedades de todo el planeta también, que es la contraparte, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay una desventaja de género por parte de las mujeres que sí la tenés que tomar en cuenta y que la nombré aquí. O sea, el hombre tiene acceso a innumerables hembras y el acceso es el castigo o, en nuestro mundo ya, la damnificación. Es una construcción, una representación social tan arcaica y tan poderosa que, bueno, podemos intentar modificarlas, pero lo que pasa es que la cultura no, así como el lenguaje no se modifica por decreto, el deseo no se modifica por decreto y el imaginario no se modifica por decreto. Si vos haces circular si haces circular ese discurso, si pega, magnífico, pero solo va a depender que ese discurso sea acatado. O sea, ¿qué es un discurso potente, una teoría? Cuando ese discurso hace sentido y es acatado por gentes. Si lo pones a circular, la prueba de fuego va a ser, y yo te digo que sí, que lo pongas a circular, ¿por qué no? Y la prueba de fuego será cuántos verán en eso realmente un sentido o no. Los viole. Esto para nosotros nos parece algo absurdo. No es nada absurdo. En el documentario que vieron mío, en esa región hasta hace muy poco tiempo, uno de los grandes líderes, el primer abogado indígena de esa región, él cuenta en una ¿cómo se llama? Eustaquio, Eustebio, bueno, en la puna de Atacama, en la puna fronteriza con Bolivia, los muchachos, los pastores, son iniciados sexualmente por las pastoras, por un grupo de pastoras. Eso es, sí, ahí sí sucede. Cuando van a la gran peregrinación de la Virgen de Punta Corral, o sea que suben enormes bandas de sicuri, de tocadores de sicus, allá a 4.600 metros de altura, es una peregrinación religiosa, pero cuando llegan hay una iniciación sexual. O sea, y a veces van enfermeras, o sea, y son grupos de mujeres. En el caso de las pastoras, son grupos de pastoras que eso en el mundo existe eso. Pero es significativamente diferente. No es igual que tú seas iniciado por un grupo de mujeres que sabes que va a pasar. Eso pasa, por supuesto, aquí en México, que los jóvenes son iniciados por mujeres adultas, casadas, etcétera, lo que quieras. Aquí lo que es importante, me parece, la diferencia es que entre los mundugumur, según Margaret Mead, es un temor, es un castigo que van a recibir los varones cuando van solos por el campo y que pueden ser violados. Eso es lo que me parece diferente. Habrá que ver, ¿no? Cómo fue ese relato. Entre sociedades de Nueva Guinea. No, la traducción, que es la violación. Porque claro, ese pastorcito también se siente violado. Bueno, pero es una iniciación. Es iniciático. Jóvenes cuando los llevan al burdel, ¿no? También. En fin. Por ejemplo, puede ser. Pero hay sociedades donde la iniciativa sexual es de las mujeres. No son pocas esas sociedades. Pero la violación es un acceso carnal forzado, no resistido. Y ahí se generan, por eso estaba diciendo que es tortura, es dolor. Pero lo que pasa es que lo que tenemos que hacer entrar es el dolor moral, que es lo que es, ¿por qué a ese dolor? Que es el dolor que está, por ejemplo, cuando esa niña le dice a las monjas, no, tranquila, ya pasó. O sea,
ahí hubo un dolor, pero no hubo un dolor moral, no hay la destrucción moral, no hay la muerte moral del accedido. Eso es otra, eso es la modernidad. En la modernidad, en el mundo después de la conquista, la violación cambia, se le agrega un sentido. Y ese sentido que se le agrega es el sentido de damnificación o asesinato moral de la persona violada y de todos aquellos que deberían poder tener una tutela sobre su cuerpo. O sea, todo su padre, su hermano mayor, sus parientes, el jefe de la comunidad, el Estado, que deberían tener una capacidad de tutela sobre ese cuerpo, al perderla es una agresión. La violación no es solo a la mujer, sino a lo que están detrás de ella, los que están sus tutores. A veces puede ser entendida como una violación al otro hombre que está por detrás del cuerpo violado. Entonces, esa es la dimensión que es necesario entender. Una es un castigo, como quien te pone un cepo o quien te da una serie de latigazos, es un castigo. Pero otra es la muerte moral, o sea, la damnificación que es el valor agregado por el mundo postcolonial, después de la conquista y la colonización, el mundo moderno, el valor agregado a la violación y que no es de todas las sociedades de ninguna manera. Pero bueno, es para ser considerado el poder femenino. Ahí habría que analizar casos particulares, ¿no? Nadie más quiere decir más nada. Quiero decir, lo más maravilloso de este tema es que no se le puede recortar la complejidad, no se le puede achatar la complejidad. O sea, el tema de género es un tema imposible, irreductible en su extraordinaria complejidad. ¿Alguien puede estar mirando con el orden de las personas que no, yo no puedo de acá? Sí, yo. Un minutito, él levantó la. Él yo lo he visto antes, sí. Y ahí esa pregunta y ahí vamos al descanso. Después partimos por la tuya. No, el muchacho que tiene el micrófono. ¿Todos tienen el micrófono? ¿Sí? Yo primero, bueno, vale. Bueno, nada, yo estoy como, nada, te admiro muchísimo. ¿No puedo mucho interrumpir tu trabajo? Sí, claro. No, que me quedé perturbada por la pregunta anterior porque no está totalmente respondida. Okay. Mira, la respuesta que le damos a esa pregunta, a vos te digo, es importante por el camino, como decía antes, hacia dónde nos lleva. Si yo te contesto, es verdad, es la mujer la beneficiada. ¿O es la mujer que puede entender que ella es la que se apropia del pene? Hay enormes riesgos para las luchas de mujeres, decirlo de esa manera, y no es posible que no las veamos. Es absolutamente riesgoso, es absolutamente riesgoso decirlo así, ¿me entienden? Entonces, la teoría que aceptamos, la aceptamos sin ser deshonestos, ¿no? Teniendo en consideración la dirección en que nos lleva, porque entonces a los grandes ataques de violación multitudinaria, Ciudad Juárez, violación multitudinaria por infinitos hombres que rompen un cuerpo, que lo deshacen, el Congo también, las luchas por el Cotrán, que son muchas luchas de corporaciones por un minerio y que se dan en el cuerpo de las mujeres, si nosotros lo decimos así, corremos un grande riesgo de invalidar nuestras luchas. Y entonces esa teoría no es palatable para las luchas feministas de ninguna manera. O sí, a no ser que pruebes que sí. ¿Puedo? Bueno, lo que yo voy a intentar, te quiero hacer una pregunta con la idea de aclarar, ¿no?, de algo que me hace un poco de ruido. Coincido plenamente con el feminismo pluralista y que no podemos monopolizar, ¿no?, estas reflexiones, pero sí me parece importante no desconocer que hay privilegios en estas masculinidades.
Porque cuando de repente recién decías, tenemos que apartar como nuestra identidad del ojo patriarcal, ¿no? Como que nos creemos que estamos segregadas socialmente porque así nos los han hecho creer. A mí lo primero que me choca de esa idea es el espacio público, por ejemplo, ¿no? Es algo real. No voy ni a una memoria muy lejana que tenga de mi infancia o mi adolescencia. Voy a esta mañana cuando me subí al Metrobús, claro, ¿no? Donde nosotras no tenemos la libertad de circular en el espacio público con la misma libertad que tienen los hombres. Entonces, estoy muy de acuerdo, comulgo, ¿no?, con toda la idea de que sí, claro, que todos somos víctimas del patriarcado, pero creo que es súper importante seguir reconociendo la situación de cada quien, ¿no? Y en eso no negar los privilegios que son obvios, por más que sean víctimas, igual cuentan con, digo, si vamos a comparar, que yo no soy muy amiga de las comparaciones, pero si vamos a comparar quién sufre más o quién sufre menos o quién tiene más o menos privilegios, reconocer que sí, claro, nosotras no tenemos los mismos privilegios y ellos sí los tienen. Entonces sí me gustaría como, si me podés arrojar un poquito más, profundizar un poquito más en esa idea. No, porque esa idea, una de las cosas que estoy pensando como que sí me es que hay que desbancar el espacio público. Lo que hay que hacer al construir una politicidad femenina es realmente atacar con todas las fuerzas que tenemos todo eso que llamamos de público y que no lo es. O sea, no vas a poder corregir la posición de las mujeres sin una política que en realidad cambie de discurso y se enfrente con lo público, como está constituido. Eso pienso. No puedo hablar de eso ahora porque es una cosa que estoy construyendo, ¿no? Pero ¿qué es la política? No, pero creo que me entienden. ¿Qué es lo público? ¿Cómo sería una política que trabaje por otro camino, en otros intersticios, en otro lugar, despolitizando lo público? O sea, descolocando, erosionando la creencia las prácticas que entronizan lo público como el campo supremo, como el espacio englobante, como dije, y supremo y arena por excelencia de todo lo que interesa, o sea, de todo lo que es dotado de politicidad y publicidad. ¿Qué pasa si, porque como vengo diciendo, el real binarismo se encuentra entre lo público y lo particular? Ahí está la estructura binaria, no es entre el hombre y la mujer. Entonces, ¿qué pasa si erosionamos lo público? Es que el muchacho habla y al volver entonces, dale. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Pues lo mío va en la misma dirección de lo que han estado hablando las compañeras, porque si bien entiendo tu planteamiento del hecho de que los hombres sufren más como un planteamiento estratégico, me parece que estratégicamente, bueno, no estoy de acuerdo como que sea una estrategia óptima. Desde mi experiencia, yo trabajo en programas de reeducación con hombres que han ejercido violencia, he trabajado en Uruguay con los hombres que llevan la tobillera y aquí colaboro en algunas asociaciones. Y me parece que no es estratégicamente adecuado cuando se trabaja con ellos o cuando trabajamos nosotros el tema de nuestras violencias, trabajarnos como víctimas sin trabajar los privilegios que tenemos al mismo tiempo. Creo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día quienes trabajamos en estos temas, cómo trabajar esta ambivalencia masculina del privilegio, los privilegios que tenemos, al mismo tiempo de trabajar los malestares, ¿no? Creo que estratégicamente sí es importante trabajar los malestares para lograr atraer a los hombres a trabajarnos, pero como que está por otro lado el tema de los privilegios. Y por ejemplo, en la experiencia de Uruguay, pues las políticas y los programas los que están generando es un amplio auge de una victimización masculina ante las políticas de género, que no, me parece muy peligrosa. Entendí, pero justamente no es... En otro lugar que estuve, un joven me hizo exactamente... Entendió mal también. A ver, lo que yo quiero decir no es que los hombres son víctimas
de las políticas para, o de las mujeres. Es una mala comprensión de lo que estoy diciendo. Yo no quiero, mi discurso, lo que quiero atravesar, y lo que sí creo que diversas hombres me han entendido, porque tengo pruebas por su mensaje, no es que el hombre está siendo victimizado y minorizado, desposeído y pobrecito, porque las políticas se benefician a las mujeres o porque las mujeres estamos consiguiendo conquistas. No es por ahí. Lo que yo quiero atravesar es que los hombres son víctimas de los hombres, que es algo totalmente diferente y que no veo que eso sea muy dicho por el trabajo regular de los grupos de ayuda a los machos violentos. Lo que es importante mostrar, abrir, es que esa violencia es una forma de obediencia y sumisión a los hombres que imponen esa forma de comportamiento, que no es lo mismo que es un maltrato que se sufre por el avance de las mujeres en los derechos, etcétera, ¿me entendés? No es igual. O sea, y ese discurso que es más raro, de la victimización del hombre por el hombre, es lo que para mí hay que poner a circular, mostrarle que la violencia es un signo de fragilidad extrema y sumisión extrema a la exigencia de la masculinidad. No sé. No es que me digan que sí por no contradecirme, ¿no? Pero creo que lo que me estabas hablando es de que estos hombres se sienten intimidados por las mujeres. Sí, el tema está en cómo trabajar al mismo tiempo, que bueno, es como parte del proceso, ¿no? Que se está como generando como herramientas, esta ambivalencia, ¿no? De saber que somos sujetos privilegiados al mismo tiempo que somos también sujetos víctimas de nosotros mismos y de los propios hombres, que es como el gran problema a la hora de elaborar un programa o acercarse, que es algo que sinceramente, en mi caso y en donde me he movido, pues le estamos dando vueltas, ¿no? Es algo que todavía nos cuesta mucho, porque es como complicado trabajarlo desde esa perspectiva ambivalente en un mundo que no permite la ambivalencia. Entonces, es la cuestión. Uh-huh. Bueno, no sé. Cuento un cuento. Y ahí nos vamos a hacer el break y después volvemos para seguir. Está amena la clase, así, conversación, ¿no? Pero el cuento de una colega hace muchos años que hacía su trabajo, bióloga del Departamento de Biología de la Universidad de Brasilia, mucho tiempo atrás, hacía una tesis doctoral sobre la vida sexual de las cucarachas. Y que al mismo tiempo le salía muy barato porque no, simplemente no compraba insecticida y estaba en su cocina, en los llenos de aparatos, armarios de su cocina, muchas cucarachas. Y ella escribió, es profesor, la defendió al final. Entonces ella explicaba que en el mundo de las cucarachas existen tres machos, ¿no? El macho cucaracha 1, cucaracha 2 y cucaracha 3. Entonces cuando primero ella observaba estar el cucaracha 3 con todas las cucarachitas, entonces se hacía la fiesta con las cucarachitas, tenía dominio absoluto sobre las hembritas cucarachas. Entonces llegaba el cucaracha 2. Cucaracha 2 se diferenciaba del 3 por tener un porte mayor, o sea, tenía una estatura mayor, más corpulento, ¿no? Entonces, cuando entraba el 2, el 3 hacía una genuflexión, porque vieron que las cucarachitas tienen rodillas, ¿no? Entonces hacía así y se retiraba. Ahí entraba el macho 2. Cuando llegaba el macho 1, más grande de todos, ese que gritamos cuando aparece. Entonces el macho 2 hacía la genuflexión también y dejaba todas las cucarachitas en manos del cucaracha 1, ¿no? Entonces nos reíamos hace muchos años las feministas de Brasilia porque parecía una alegoría perfecta del mundo de los hombres, pero perfecta,
¿no? Entonces hay que decirle, en el caso de la humanidad, se puede hablar con el cucaracha 3 y con el cucaracha 2 y decirles que no se dejen embaucar de esa forma por el cucaracha 1, que a veces porte no es, tamaño no es documento, ¿no? Como dicen, se decía antiguamente. Bueno, entonces dicho eso, un poco antipático, pero... Sí, vamos a tomar ahorita el descanso, un café y si necesitan cualquier otra cosa. Pero por favor queremos que regresen rápido porque pretendemos que el segundo tiempo termine a la 1:30. Entonces, media hora tienen para el break, por favor. Y cuando les llamemos, por favor entren rápido. Gracias. No le queda. No te acostumbras todavía a mi estilo de... Hoy estaba cómica, estaba desorden. Las otras clases fueron más organizadas, pero hoy se desorganizó el ambiente acá. Sí, pero bien, ¿no? Porque se la voz. Dale. Sí. En otros estados de la República, es que está disminuyendo la